Hola hidratrones, ¿qué tal estáis? Hoy mira, una receta muy rapidita con estos tres ingredientes y nuestra olla GM. Vamos a hacer una cremita de puerro y zanahoria. Echamos dos vasos de agua en nuestra cubeta y picamos las patatas. Picamos y echamos también a la cubeta las zanahorias. Y por último, picamos y echamos el puerro. Cerramos la tapa, cerramos la válvula y programamos. Como yo he echado bastante cantidad, vamos a poner menú turbo, 10 minutos y presión y temperatura por defecto. Ya veis cuando he terminado que queda perfecto. Una vez que ya lo tenéis cocido, ahora le echáis un vasito de agua si se ha quedado muy seco y lo trituráis con la batidora hasta dejar la consistencia que deseéis. Y aquí la tenéis, una estupenda crema de puerro y zanahoria que se hace en un momento y está estupenda. Ya veis que yo me la como con unos picatostes y un poquito de perejil picado. Y si os gusta la olla y queréis una, ya sabéis dónde encontrarla. Ana Oliveres, Adelgazar con GM. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!